Bona nit. Avui ens interroguem per l'origen de l'anomenat Café para Todos. La profunda crisi econòmica ha obligat la societat civil, la política i els agents econòmics a interrogar-se pels aparents forats negres de la despesa pública. En aquest debat és força recurrent que l'estat autonòmic rebi les primeres andanades. És un exercici que qüestiona la possible duplicitat de serveis, però que torna a fer taula rasa i que situa al mateix nivell les nacionalitats històriques i les autonomies nascudes durant la transició. En aquest context, en què Catalunya sent impugnada la seva personalitat per diverses iniciatives jurídiques i polítiques, 30 Minuts ha volgut situar el debat en el seu punt de partida històric. Quin va ser l'origen de la reordenació de l'Estat en 17 autonomies? Personatges clau d'aquell disseny autonòmic tornen a parlar 30 anys després, amb testimonis i imatges sorprenents i aclaridors. Las provincias de España son Castilla la Vieja. Durant 40 anys en la dictadura de Franco, Espanya es dividia en províncies. Les regions eren simples divisions geogràfiques. Sou honorables diputats, tot Catalunya en peu. Penseu que reprenem la història d'un poble justicier. Catalunya havia aconseguit l'autonomia durant la República. El País Basc havia pogut ser autònom durant la Guerra Civil i Galícia només havia arribat a votar el seu estatut. Arriba Espanya! Però Franco va suprimir les autonomies i va afusellar el president de Catalunya, Lluís Companys. Arriba Espanya! Viva Espanya! Mor Franco, Catalunya va recuperar l'autonomia, però també es va concedir a totes les regions espanyoles, l'haguessin reclamada o no. És el que es coneix com a Café para Todos. I aquesta n'és la història. Un mes després de la mort de Franco, el gener de 1976, el primer viatge oficial que fa el nou rei Joan Carles I és a Catalunya. Tenia pensat que su primera visita tenia que ser a Catalunya perquè el rei era perfectament conscient de la importància política, social i econòmica de Catalunya. No eren temps fàcils. A Espanya encara no hi havia democràcia. Els partits i els sindicats estaven prohibits i la crisi econòmica era molt forta. Arias Navarro, un franquista de pedra picada, era el president del govern. El del viaje se recibió con cierta frialdad, no hubo ningún entusiasmo comparado con las manifestaciones organizadas y preorganizadas de cuando iba Franco, pues con mucha serenidad la visita, hasta tal punto que el presidente del gobierno que estaba allí, Arias Navarro, me dijo, hombre, la debías haber organizado un poco más. Dije, no, yo he sido una cosa espontánea. El momento clave, a mi juicio, sin duda, que causó mayor impacto en Cataluña fue el discurso del Tinel. Lo que no sabían, ni siquiera lo sabía yo, ni el gobierno, es que a mitad de discurso el rey empezó a hablar en catalán. Cataluña pot aportar a aquesta gran tasca comuna una contribució essencial i que no té preu. Era el reconocimiento, algo que es real y sustancial con la historia de Cataluña, pero que había estado o perseguido o postergado. Durante tantos años, yo creo que ahí el rey Juan Carlos se ganó el corazón de Cataluña. La afecció dels catalans a la llibertat és legendària i sovint ha estat fins i tot heroica. Visca Catalunya! Visca Espanya! Nos han puesto el coche perdido, porque nos han tirado muchas piedras. Hemos tenido que proceder a hacer 4 o 5 disparos de arma de fuego. Cambio. Un mes després de la visita del rei, a Barcelona hi ha unes manifestacions multitudinàries que acaben amb detinguts i ferits. Yo me reuní varias veces con los organizadores para decirles que no estaba el horno para bollos y que hacer una manifestación en aquel momento yo no la podía autorizar. Señor Tesoro comunica que uno de los componentes se encuentra quedando una pedra en los testículos, se encuentra muy mal. Dígame qué procede, cambio. A les manifestacions de Barcelona es demanava llibertat. No n'hi havia. Amnistia per als presos polítics que encara omplien les presons. I Estatut d'Autonomia, la mateixa forma d'autogovern que Catalunya havia tingut durant la República. Un grup bastante numeroso, llevan pancartas, pidiendo amnistía, van voceando, amnistía, amnistía, policía.
el tema autonómico estaba planteado en Cataluña y no estaba planteado en otros sitios. Es decir, en Extremadura o en mi tierra, en la Meseta, el tema era libertad y amnistía. La autonomía podía venir luego, no estaba en las preferencias. Ante el rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, señor Fernández Miranda, don Adolfo Suárez González jura el cargo de presidente del gobierno español. El juliol de 1976, el rei nomena president del govern un jove polític provinent del règim franquista, Adolfo Suárez. Joan Carles creu que portarà millor la transició cap a la democràcia que no pas el seu antecessor, Arias Navarro, a qui el rei considera un desastre sense paliatius. Però Suárez també va ser rebut amb escepticisme. El pronòstic era este gobierno no llega a comerse las uvas de Navidades, pero el gran golpe fue la ley de reforma política. Cuando el gobierno anuncia en septiembre la ley de reforma política que lo va a mandar a las Cortes, hay un cambio de perspectiva en los políticos. Yo pienso que desde el primer momento es van adonar, y Suárez era un hombre inteligente, que sense resoldre d'alguna manera el problema català era impossible consolidar la democràcia i consolidar la monarquia. I, per tant, calia trobar-hi una solució. La solució era l'autonomia. Hi havia precedents, hi havia el precedent de la República. La Setmana Santa de 1977 ha passat a la història per la legalització del Partit Comunista. Però un fet més desconegut va ser l'intent de l'equip de Suárez en aquella època de redactar un projecte de Constitució. En aquell document s'hi preveia una àmplia descentralització per totes les regions i una autonomia de caràcter federal només per tres, les considerades històriques, Catalunya, el País Basc i Galícia. Però aquell intent no va reeixir. El viejo franquismo sociológico confundía centralismo con uniformidad. O sea, tenía los dos conceptos muy juntos. Y entonces dicen, ya que no podemos tener centralismo, o sea, ya que vamos a descentralizar, descentralicemos a todos por igual. O sea, había un afán de uniformidad. A França hi vivia Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l'exili. Era un home gran, poc conegut a Catalunya, però era la figura que enllaçava amb la legalitat republicana. Malgrat la difícil relació amb els polítics de l'interior, els partits catalans en demanaven el retorn i també el restabliment de la Generalitat. Però Suárez no en volia sentir a parlar. De cap manera. Entre d'elles no ve de cap manera i tal. Bé, però ells d'una manera l'havien explorat, no? Però de cap manera. L'endemà de les eleccions diuen, bé, ara tenim aquesta situació, algú pot mirar de frenar això. El que feia por al govern Suárez era el resultat a Catalunya de les eleccions del juny de 1977, les primeres eleccions democràtiques des de la República. Mentre que la major part d'Espanya, UCD, la Unió del Centre Democràtic, el partit creat per Suárez un mes abans, havia guanyat àmpliament, a Catalunya el triomf era de l'esquerra, dels socialistes i dels comunistes del SUC. El govern Suárez i la UCD eren conscientes de que havia que ir a un estatut. Com? Ahí se planteaba, si se hace con las fuerzas que han ganado, esto fue clave, resultaría un gobierno socialcomunista. Y eso creó una reacción y entonces surgió espontáneamente, recordamos a Tarradellas, que es el líder histórico de la Generalitat. Que vingui un home que sabem, no hi hem cregut amb aquest home, però l'únic que sabem que és un home que és moderat, que és realista, que no ens crearà un problema seriós de proclamació de la independència demà passat, que a mi m'ha presentat per elles. Dues setmanes després de les eleccions, Tarradellas viatja sense anunciar-ho a Madrid. L'objectiu és entrevistar-se amb el president Suárez. També veurà el rei Joan Carles. Però aquesta primera trobada amb Adolfo Suárez no serà gaire afortunada. Malísimo, malísimo. Ni Suárez en aquel momento teníamos, yo había pasado por Cataluña en dos ocasiones como delegado de sindicatos y como gobernador y podía entender algo más y no entendía lo suficiente de los problemas que se podían plantear, pues el presidente Suárez en aquel entonces pues le pasaba incluso algo peor que a mí, si me apures. El senyor Suárez en cert moment va fer una nota dient, m'he avistat el senyor Tarradellas, va dir, no, no, jo no...
Jo no, el senyor Tarradellas no ha vingut a veure-la, ha vingut a veure el president de Catalunya. Això és la república, pues digui el que vulgui. Si no, excepte, me'n torno cap a França, saps? Pero es que tampoco Tarradellas sabía lo que era la España de ese momento y si me apura, la Cataluña de ese momento. El sortir de la Moncloa després de 3 hores de parlar amb el senyor Suárez, 3 hores parlant i discutint, vaig sortir i hi havia potser un centenar de periodistes, de reporters de tota classe, de tots els països, i vaig dir que les negociacions anaven molt bé quan no era veritat, no? I això va ser una cosa que va ser un cert èxit prop del president Suárez, perquè ell estava escoltant-ho i com va saber que jo deia que havia anat bé, quan ell creia que havia anat tot malament, va dir, amb aquest senyor ens hi hem d'entendre. I des d'aquell moment les negociacions van ser constructives. Honorable senyor, voldríem unes paraules, les primeres, en quant a presència física seva, veu i so, per Catalunya. Doncs després de 40 anys sóc a Madrid una altra vegada, per uns quants dies, per tal de conèixer el pensament del govern Suárez referent a Catalunya, quines són les seves intencions i quina és la seva actitud. Després de l'entrevista amb Suárez, Tarradellas convoca a Madrid els líders dels partits catalans. Els informa d'uns contactes en què ells no han participat. El que passa és que la relació i la col·laboració entre el president i les forces polítiques catalanes no va ser eficaç. No va ser eficaç, no? Por un lado, son los partidos políticos que tienen la legitimidad de las urnas, son los que han ganado o no han ganado, pero que tienen su presencia en el Parlamento, y luego la figura de Tarradellas, que en ese caso él es más bien poco partidario de la fuerza de los partidos, porque siguiendo su propia posición, que no es de ese minuto, que es ya desde el exilio, él es Cataluña y por lo tanto eso está por encima de todo. Al cap de 4 mesos, les negociacions a França entre Tarradellas i Sánchez Terán, l'enviat especial de Suárez, s'acaben amb l'acord per al restabliment de la Generalitat i el retorn de Tarradellas com a president. Hemos llegado a un acuerdo sobre el restablecimiento provisional de la Generalitat. Per nosaltres, catalans, avui és una diada realment històrica. I permeteu-me que digui, visca Catalunya i visca Espanya. Els líders catalans reunits a Perpinyà ratifiquen l'acord. És la primera vez que todos los partidos políticos en los acuerdos de Perpinyà adoptan un acuerdo por unanimidad. Y la primera vez que ese acuerdo adoptado por los partidos políticos catalanes es respaldado por unanimidad por los partidos políticos de ámbito nacional. Bueno, eso es muy importante. Si hubiéramos seguido así estos 30 años después, otro gallo nos cantara. Vostès estaran aquesta tarda per rebre el president Tarradellas? Hi he estat sempre, amb companys, he estat amb en Macià, hi he estat sempre. Com que ja tinc 70 anys. Vostè, senyora? Sí, senyor, no faltaré. 40 anys esperant aquest dia. I em pensava morir sense veure-ho. I està contenta ara? No sé què dir-li, ja no puc més. És la glòria més gran que puc tenir abans de morir-me. Vostè què espera de la Generalitat? No miracles, la bona voluntat. Què esperes de la Generalitat? Bé, en principi s'arreglen uns quants problemes actuals, però a llarg plaç. O sigui, no es pot esperar una solució immediata, sinó a poc a poc, suposo que s'anirà fent tot. L'octubre de 1977, Catalunya recupera la Generalitat, però de moment amb competències pràcticament simbòliques. El govern de Suárez ja ha anunciat que estendrà l'autonomia a totes les regions que la demanin. Per això ha nomenat l'andalús Manuel Clavero Arévalo, un catedràtic de dret, ministre de les regions. Este ha sido el espíritu con el que el gobierno ha dado que la autonomía no puede servir para enfrentar a unas regiones con otras sin perjuicio de que cada una defienda sus propios intereses. Este ha sido el espíritu con el que el gobierno ha querido dar respuesta a la voluntad del pueblo catalán, restableciendo provisionalmente la Generalidad a través de un proceso que puede también extenderse a otras regiones españolas. El ministre de les regions, Manuel Clavero Arévalo, que va ser professor d'Adolfo Suárez i de Felipe González i fundador del Partit Social Liberal Andalús, és el pare intel·lectual del Café para Todos. La preautonomía, en vez de pararse en el País Vasco, yo dije, no, esto tiene que seguir para todos, ¿no?
Y en un titular de un periódico, yo creo que fue El País, digo, café para todos, porque ya se dijo que las demás también tendrían preautonomía. A partir del retorn de Tarradellas es desferma entre els polítics de tot Espanya la passió per demanar l'autonomia per les seves regions. A partir d'aquell moment, no només Catalunya, el País Basc i Galícia voldran ser autònomes. Hubo una especie de esfuerzo de emulación, efectivamente, de una sensibilidad autonómica más viva, como era la catalana sobre todo, porque la vasca tenía ahí componentes más complicados de terrorismo, etcétera, etcétera, con las demás comunidades que intentaron, algunas, inventarse, porque en realidad, pues Castilla-La Mancha, lo tradicional no era eso. Y Madrid solo, pues tampoco era lo tradicional. Si el vecino lo tiene, ¿por qué no yo? Es que soy yo menos que mi vecino. Eso se llama emulación. Una emulación que ha seguido existiendo, para desgracia, yo creo, de este país. El señor que manda en La Rioja, y estoy diciendo La Rioja por decir una cosa cualquiera, dice, oye, yo quiero ser como el de Valencia, el de Cataluña, yo quiero mandar más, porque los políticos quieren mandar más, todo político, hablando globalmente, pero todo político quiere mandar más, porque se satisface su ego, es más poderoso, coloca más gente y tal, y entonces, pues claro, pues los de Castilla-La Mancha también quieren tener también esa posibilidad. Y bueno, bien, y ahí hay pues una dinámica humanamente comprensible. Imagino que se apuntaron a autonomías o regiones que sí deseaban la autonomía y otras que ni siquiera la deseaban. Por ejemplo, Madrid, es evidente. Castilla-La Nueva, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. El 1977 es redibuixa el mapa d'Espanya. És l'etapa preautonòmica. Els representants democràtics comencen a demanar l'autonomia per les seves regions. Les futures comunitats no sempre coincidiran amb les regions tradicionals. Fixar-ne els nous límits serà una negociació política, no exempta de tensió, que s'allargarà més enllà de l'aprovació de la Constitució. La primera de les preautonomies concedides ha sido la de Catalunya. La preautonomia... Fins i tot algunes comunitats històriques no tenien clars els seus límits. Navarra espera la aprobación de la Constitución para decidir su incorporación o no al Consejo General Vasco. Donde hubo más problemas, yo creo que fue, por supuesto, en el País Vasco, que quería la anexión de Navarra y que todo eso se integrara. Y eso estuvo, ahí hubo sus tensiones, la UCD se negó y el PSOE tuvo una posición dubitativa al principio, pero luego se añadió. Porque no teníamos las cosas claras. En cuanto que pudimos escuchar a los socialistas de Navarra posicionarse, etcétera, no querían de ninguna manera. Y luego, claro, ahí el peligro era no, de esa unión no iban a hacer una españolización fervorosa del País Vasco, pero podían hacer una desespañolización fervorosa de Navarra. A moltes regions, la primera preocupació dels polítics va ser la creació de la consciència autonòmica. ¿Qué es la autonomía? No entiendo nada. Tampoco, hijo. Ser mayor y no sabemos nada, nada, hijo. Gracias. ¿Qué es la autonomía? Pues es la forma de la liberación de las regiones. Pues la autonomía, pues ser, no ser uno más que otro, sino todos lo mismo. Que no haya ningún privilegio para nadie. Pues yo no entiendo de esto, nada más que soy una burguesa y quiero acompañar. ¿Y por qué está en la manifestación? Ah, pues no lo sé. Yo no entiendo nada. No ven que pasando de 68 años ya. Villalar de los Comuneros, el poble on al segle XVI els comuners de Castella es van enfrontar a l'emperador Carles V, es va convertir en el lloc reivindicatiu de la identitat castellano-lleonesa.
Fins i tot en aquesta localitat de Valladolid es van arribar a cremar banderes espanyoles. Allí banderas españolas se respetaban mucho, no sé, pues si allí se quemaron unas, en otros sitios se quemarían 600 o 500. ¿Eh? Però les 8 províncies de Castella la Vella i les 3 de Lleó no veien totes de la mateixa manera el futur autonòmic. Els polítics de Logroño, la província bressol del castellà, no se sentien castellans i van reivindicar la Rioja. A Santander, la sortida de Castella al mar, un jove advocat format al País Basc i admirador del PNB va convèncer els seus conciutadans que eren càntabres, no pas castellans. Yo en la escuela me enseñaron algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Y yo me preguntaba, digo, ¿pero qué cantidad de orujo debió de tomar el que hizo esta región? Porque, vamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y esta es una región de libro, ¿no? Que había perdido el nombre. O sea, habíamos perdido el nombre, nos llamábamos Santander. Cuando en Roma se hablaba de Cantabria 180 años antes de Cristo y tenemos hasta un mar, el mar Cantábrico, ¿no? Y digo, hay que recuperar el nombre de Cantabria. Soy el primero que lancé la idea, el que creé un partido, que se llama Partido Regionalista de Cantabria. Es más, la papeleta electoral del PRC lleva algo que hoy sería ilegal. Nuestra papeleta electoral, nuestro símbolo es el mapa de Cantabria con la bandera blanca y roja, que la patentamos nosotros antes de que existiese la autonomía. Es decir, nosotros somos los padres de ese logotipo. Es algo parecido a lo que supone la Ikurriña en Euskadi, que fue esa bandera patentada por el PNV, ¿no? O sea, sí somos los padres de la autonomía de Cantabria. Cierto es que sin nosotros o con nosotros solos hubiera sido inviable haberla alcanzado, pero sí los demás partidos se dieron cuenta de que si no ocupaban ese espacio regionalista se quedaban fuera del poder en Cantabria. Les forces polítiques estatals havien decidit que Lleó s'havia de fusionar amb Castella la Vella en una única comunitat. Es va invocar la raó d'estat. La unificació era necessària per raons de contrapès polític. Estamos hablando para una televisión de Cataluña, yo creo por aquello de que toda política es equilibrio, que era necesario para ese equilibrio que no solamente fueran fuertes las comunidades periféricas, que lo fueran también las comunidades mesetarias. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunitat de Madrid, passa revista a les tropes que li rendeixen honors. És la celebració del Dia de la Comunitat, el 2 de maig passat. Madrid va ser l'última comunitat a aconseguir l'autonomia, perquè la realitat és que no s'havia previst. Madrid estaba previsto en Castilla-Mancha, pero con la posibilidad de independizarse, porque con Madrid nadie quería estar. Tenían miedo, como lógicamente, a que succionara. Primero, Madrid tiene más habitantes que creo que las dos juntas. Entonces, económicamente lo succionara, etcétera, etcétera. Tenían miedo a eso, al microcentralismo. ¿Empiezo? Por mi conciencia, yo no... Joaquín Leguina, el primer president de la Comunitat de Madrid, va ser el responsable de triar els símbols identitaris de la nova comunitat. Yo creo que es una hermosa bandera, pero tuvo problemas porque era roja, porque era la vieja enseña castellana, que era roja, yo no me la he inventado. Ha tingut lloc aquest migdia l'acte d'issar per primer cop la bandera d'aquesta comunitat. La nova ensenya s'ha hagut de dissenyar amb urgència per omplir el corresponent buit històric. Y las siete estrellas, como tenían cinco puntas, me montaron un número, esta gente del Partido Popular. Y luego del himno ni hablamos, ¿no? Yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro, y al corro se rompe. Ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío girando sola me quedo. Es un himno que se sorprende de que el Estado se haya compuesto ahora de esto, ¿no? Porque está escrito por un poeta, un gran poeta, que es libertario. Y la letra está cargada de ironía. Pero, hombre, pues claro,
¿Cómo no acogerse a la ironía en el siglo XXI? Es un himno irónico. De madre al cielo. Siete nombres, siete hombres, siete representantes democráticos cuya tarea fue básica. La Constitució elaborada per les Corts Espanyoles marcarà el desenvolupament de les autonomies. En l'elaboració del text hi van participar activament els nacionalistes catalans, mentre que els bascos van intentar desvincular-se'n. Finalment, es van abstenir. Ellos no querían reconocer que estaban ahí metidos. Y me acuerdo que una noche que estábamos precisamente en mi despacho de abogado en la calle Conde de Siquena, ya nos habían descubierto dónde estábamos los periodistas, y entonces me dijo a mí este Arzayuz, me dijo, oye, yo es que no quiero que me vean. Digo, chicos, aquí no tenemos camas, ¿eh? Pero mira, y este sillón, y se quedó en un sillón toda la noche. Creo que salió a las 7 de la mañana sorprendiendo a una feligresa de vecina que iba a la Santa Misa de las 7 a la iglesia de Santa Bárbara, y yo creo que llegó a pensar que podía ser hasta un violador y todo. Se trataba de aprobar o no la nueva constitución elaborada por las Cortes. En el documento nacional de identidad de don Juan Carlos figura como profesión la de administración pública y en el de doña Sofía un sencillo sus labores. La Constitució aprovada el 1978 preveia, en principi, dues vies d'accés a les autonomies. Una de ràpida per les històriques, Catalunya, el País Basc i Galícia, i una altra de més lenta per la resta, amb un període de 5 anys per arribar a l'autonomia plena. Però no tothom estava d'acord amb aquest accés lent i es va crear una altra via, la de l'article 151. Yo a eso me opuse bastante, incluso siendo ministro de las regiones, que estaba elaborándose la Constitución, y obtuve de Adolfo Suárez que hubiera comunidades que si se sometían a un procedimiento muy duro y rígido, distinto de la histórica, pudieran tener una, desde el principio, pudieran tener una autonomía tan fuerte como las históricas. Conseguí el 151. La redactamos una tarde en mi casa de Madrid, Miguel Herrero de Miñón y yo. Paral·lelament a la Constitució, els parlamentaris catalans, com els bascos i els gallecs, van redactar l'Estatut d'Autonomia. Bascos i navarresos aconseguirien el concert econòmic. En el cas català, la proposta de concert no va arribar ni a Madrid. El concert econòmic a Sau, a la Comissió dels 20, només el va demanar el senyor Macià Alavedra, representant de Convergència Democràtica de Catalunya, davant d'una negativa total de tots els altres partits, encapçalats pel senyor Eduardo Martín del PSC, i tots els altres partits. Un cop aprovats els Estatuts d'Autonomia de Catalunya i el País Basc, el govern de Suárez es va plantejar refrenar el procés autonòmic. Quan vam aprovar la matinada del dia 7 o 6 d'agost, devia ser la matinada del 7 d'agost, més o menys, o el 8, allà a la Moncloa, a l'Estatut d'Autonomia de l'any 79, el Pérez Llorca, que era el que dirigia la representació del govern, ens va dir, escolti, hem fet l'Estatut Basc i l'Estatut Català. S'ha acabat, ja no n'hi ha cap més d'Estatut. I llavors, dirigint-se a en Joan Reventós, li diu, ja he parlat amb els socialistes i vostè ja ho sap, que ara no farem més de tot. Felipe González, yo creo que pensó al inicio, y Guerra, sobre todo Guerra, que es con quien más se ha hablado de este asunto, que las autonomías debían de haberse reducido a dos. Las que, en fin, las más consolidadas, las históricas, pero dos. El País Vasco y Cataluña. Pero claro, luego le surgen dentro de su propia familia, concretamente en Andalucía, todo un movimiento autonomista, emulador, anticatalán, porque hay que decirlo todo bien claro, y muy fuerte. El PSOE andalús, encapçalat pel president de la Junta Preautonòmica, Rafael Escuredo, va decidir reclamar l'accés a l'autonomia per la via ràpida, la de l'article 151, la que havia propulsat el ministre andalús Clavero Arévalo.
Yo recuerdo que yo hablé y hizo fortuna la frase que decía: no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Lo que estaba en juego al final era si se iba a construir un Estado autonómico con un norte políticamente fuerte, con una dosis de autogobierno políticas y económicamente fuerte, y el resto, ¿no?, pues quedaría desvertebrado, ¿no?, de la España invertebrada que hablaba Ortega, ¿no? Ya Paco sabe ver ella no menos que ellos. Ellos siempre van des catalán, no van des vascos. Los vascos tienen a par, ¿no? Los tienen a par. Y los vascos tienen, bueno, en cert sentit hauríem de dir, potser la intel·ligència de que això d'Espanya ja s'ho faran, no? Nosaltres, en canvi, volem arreglar Espanya. I aleshores, és clar, això és un problema, perquè gràcies a voler arreglar Espanya hem fet grans serveis a Espanya i amb molta lleialtat, però, en canvi, és clar, com que volem arreglar Espanya, també volem arreglar a la nostra manera, per tant, volem canviar coses i els espanyols, la gran majoria dels espanyols, ja estan bé cal com estan. ¿Qué le ha pasado a usted en el lomo, señora? Por poner la bandera de la autonomía, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque me he herido. Me he caído. Andalucía nuestra. Aconseguir l'autonomia per la via ràpida implicava la celebració d'un referèndum a Andalusia. Cada província s'havia de pronunciar per majoria absoluta a favor d'aquest accés ràpid. Però el govern de Suárez no volia que se celebrés el referèndum. El govern creia que un accés generalitzat de les regions a l'autonomia per la via de l'article 151 significaria la celebració de referèndums i d'eleccions cada 20 dies durant 4 anys. El govern volia la via lenta i el ministre Clavero Arévalo va dimitir. Yo le pedí audiencia a Suárez y dimití. Él me dijo entonces que él quería quitarme de la campaña aquí. Y me dijo: se te puede nombrar embajador en algún sitio. Dice: no, no, yo ahora tengo que estar en Andalucía, te lo agradezco mucho, pero yo tengo que seguir en Andalucía. Però el referèndum es va haver de celebrar. El govern de Suárez va demanar l'abstenció o el vot en blanc i hi va posar totes les traves possibles. Se les plantea el siguiente interrogante. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? La propia pregunta del referéndum, redactada de una forma alambicada, yo creo que a buena parte de la ciudadanía andaluza le pareció una especie de insulto. Cuando yo voy a votar, pues resulta que yo fui acompañado de mi mujer y de mi hija pequeña, que tenía 7 años, ¿no? Entonces mi hija sí estaba en el censo, pero yo no. Y entonces aquello era verdaderamente un censo errático. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Aquell 28 de febrer, la participació va ser molt alta, però el referèndum es va perdre. El sí va guanyar a totes les províncies andaluses tret d'Almeria i la llei marcava que s'havia de guanyar a totes. De todas maneras, habíamos triunfado. Habíamos superado en participación a Cataluña y al País Vasco. El PSOE, que ja havia començat una campanya molt dura contra Suárez, va decidir que s'havia de capgirar el resultat del referèndum. El Partido Socialista entonces era básicamente un partido andaluz. Quieren ganar Andalucía y, bueno, para ganar Andalucía, pues consideran oportuno levantar la bandera de que yo soy lo mismo que cualquiera. Y ahí, bueno, nos montaron un conflicto a la UCD, que la UCD yo creo que lo llevó mal. Yo creo que la UCD, por al final ceder, para no perder las elecciones, acabó perdiendo 40 años las elecciones. O sea que... Señoras y señores diputados... El maig i el setembre se celebren mocions de censura i confiança contra el president Suárez. El tema central és l'autonomia d'Andalusia. El problema es que la autonomía andaluza, con todas las dificultades que desde algunos puntos de vista se pudieran haber planteado, hubiera sido un magnífico ejemplo para demostrar ante el país, y ese es el problema, que el tratamiento no tenía por qué ser distinto para unas comunidades y para otras. Pero creo que aparte de que he citado al presidente de la Junta de Andalucía, que es andaluz... Y un personaje representativo de la UCD, el ministro, pues me citó. Y yo pedí la palabra, presidente, por alusiones. Y subí a la tribuna
mientras sea presidente de la Junta de Andalucía y esté apoyado por la mayoría de esa institución, sepa usted que Andalucía no irá nunca por el 144 y puestos a ir, estoy convencido que irá por el 151. Y aquello fue un poco quemar las naves, de decir, oiga, esta batalla no se va a descolgar por un problema de un censo en Almería, de ninguna de las maneras. No me queje en absoluto de la hora. El problema d'Andalusia es va solucionar amb un acord entre UCD i PSOE. Andalusia accediria a l'autonomia per la via ràpida, sense necessitat de repetir el referèndum. Adolfo Suárez se rindió, por así decir, y le dijo a Felipe que... pero que el referéndum en Almería ya era una tontería hacerlo, que con una fórmula en la que los diputados y senadores de Almería pidieran todo el 151, se hacían dos leyes que quedaba esto. Entre UCD y el PSOE, a mí me dijo Felipe, hay que buscar una solución a esto. Digo, oye, pues yo no sé, como no quieras que metamos votos falsos, pues no se me ocurre a mí ninguna solución. Y entonces me acuerdo que me dijo, tú es que eres un juridicista, estoy harto ya de estas consideraciones jurídicas tuyas siempre. Digo, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces yo me quité de en medio y yo no sé ni lo que hicieron. Tothom va estar d'acord, hem dit, bueno, deixem un cor a fer veure, tapem-nos els ulls, Almeria també ha guanyat, perquè si no quin problema que tindrem, etc. No? I aquello fue un apaño, un arreglo político y una ley orgánica y lo aprobó el Congreso, el Parlamento y punto. Andalucía. Andalusia va ser la primera i única regió que va accedir a l'autonomia per la via ràpida. També això va ser un pacte entre els grans partits. A Andalusia se li van reconèixer les mateixes competències que les comunitats històriques, amb Parlament i Tribunal Superior de Justícia. I amb Andalusia, el cafè per tothom estava servit. Andalusia rompe ese esquema constitucional. I a partir de ese momento... ya no es posible establecer el criterio de que hay unas comunidades que van a disfrutar de menos poder político que otras, ¿no? Y de algún modo el principio que se establece, es, oiga, hay 17 comensales a la mesa, hay 17 platos y se sirve usted a la carta. 17 autonomías, 17 parlamentos, 17 policías diferentes, todo eso representa... unes despeses a aquest ordre tan important que no sé si l'Estat ho podrà aguantar. Castilla la Vieja, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid i Palencia. Castilla la Vieja. I en el pròxim reportatge... Por el día soy barbero y por la noche llevo la contabilidad. ¡Buen tomate, buen mango! Molts cubans s'han animat a obrir petits negocis emparats en les noves reformes. Però quin abast té l'obertura econòmica? O rectificamos o ya se acabó el tiempo a seguir bordeando el precipicio. Nos hundimos.